Fiona, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y del Canal de la Universidad de Costa Rica. Este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Estamos en vivo. Usted puede llamar al 25 11 15 15 para hacer preguntas breves, comentarios breves sobre el tema de hoy. Un tema que ha desatado una polémica en las últimas semanas, que tiene que ver con un proyecto de ley para una nueva ley de radio y televisión. Para ese tema tenemos a dos expertas aquí, comunicadoras, vinculadas con las universidades, docentes, ¿verdad? Pero, bueno, Catalina Montenegro, ella es de la Comisión del Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión del CONARE, además de la red MICA, de medios alternativos y del movimiento social que busca una nueva ley de radio y televisión. Y Andrea Alvarado, también docente de la Universidad de Costa Rica y además ocupa el cargo de fiscal en el Colegio de Periodistas. O sea, estamos con personas que conocen muy bien de la materia. 25, 11, 15, 15 para sus preguntas y comentarios. Tal vez a manera de introducción, no quiero hablar mucho, pero hay una ley de radio que es del año 1954, estamos hablando como de 61 años de vigencia, es exclusivamente de radio, pero para empezar, bueno, queremos informar a la gente de qué se trata y qué se ha tratado un poco toda esta polémica que ha habido en las últimas semanas, pero ¿por qué una ley tan vieja, que ha sido derogada en bastantes artículos, sigue vigente? ¿No la han cambiado antes? ¿Hay interés de quienes por modificar esa ley? ¿Tienen la palabra? Yo creo que lo primero que hay que decir, Marta, y a toda la gente que nos ve, es que una ley de 61 años es una ley obsoleta. Es una ley que no se adecua a las necesidades que tenemos en este momento histórico de nuestro país, con todos los cambios tecnológicos que se han dado. Es una ley omisa porque en el transcurso de los años se le han ido recortando artículos. Y increíblemente, en este momento, esa ley tiene 13 artículos vigentes. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es que se han creado reglamentos cada cierto tiempo como tapagoteras, digamos, para regular algo que no se puede regular por reglamento, sino que tiene que ser regulado por ley de la República. ¿Qué es lo que hay que regular? ¿Incluye solo radio? Cuando se hizo no había televisión. Ni FM tampoco. Quizá hoy en día lo que hay que plantearse es la necesidad de que el país asuma compromisos que ha adquirido a lo largo de estos años con instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay que aclarar que Costa Rica es el único país junto con Panamá que no tiene una legislación que defina, por ejemplo, las emisoras comunitarias y los canales comunitarios. ¿Qué son canales y emisoras comunitarias? Es uno de los pocos países en el mundo que no tiene una ley que garantice el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de la ciudadanía, ¿verdad? Y digamos, si queremos hablar de cómo se ha manejado el tema de la libertad de expresión, sería importante aclarar que la libertad de expresión no solo tiene que ver con la prohibición de la censura, ¿verdad?, a la hora de emitir contenidos, sino tiene que ver con la diversidad de espacios que una sociedad democrática requiere para construcción de ciudadanía. Espacios diversos como medios de servicio público, medios comunitarios y medios comerciales, por supuesto, también. Modelos donde coexisten esos diferentes medios existen en Canadá, normados por ley desde 1939, en Australia desde 1975, ¿verdad? Normando, regulando, estableciendo cómo distribuir este bien que es de la ciudadanía, que nos pertenece a todos y que tiene que ser regulado. Porque si uno no lo regula o lo desregula, como ha sido la tendencia costarricense, pasan cosas, por ejemplo, con la derogación del artículo 3 de esta ley de 54 que se hizo en el año 2008, que estipulaba que los concesionarios tenían que tener un capital mayoritariamente costarricense, ¿verdad? El 65% al menos. Entonces, si usted quita esa restricción o si usted no regula sobre esto, lo que pasa es que el país queda
un poco a merced de las leyes del mercado solamente. Es decir, quien pueda pagar... Yo quisiera, antes de seguir uh-huh. adelante, como explicarle a la gente qué es lo que regula la ley de radiodifusión, a qué se refiere eso y cómo funciona. Realmente, el marco regulatorio, lo que regula es la administración del espectro radioeléctrico. Ese es el término técnico que cuando uno a veces lo escucha dice, pero eso con qué se come, ¿verdad? Es un intangible, es el lugar por donde viajan las frecuencias de radio y televisión, ¿verdad? Ese espacio es como que uno diga, ¿a quién le pertenece la estratosfera? ¿Verdad? Son bienes que no le pertenecen a nadie y le pertenecen a todos y a todas a la vez. Por el aire, por ahí. Exactamente, es un bien de la humanidad, ha dicho la UNESCO. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, los estados lo que tienen que hacer, que no son dueños de este espacio, lo que tienen que hacer es administrarlo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para el máximo beneficio de la población. Ahora, volviendo al tema de la ley del 54, esa no regulación que el Estado costarricense ha hecho, o esa desregulación que ha permitido, ha generado una mala administración del espectro. Y cuando lo digo yo, no es que lo esté diciendo yo, lo dijo la Contraloría General de la República en el 2012 y 2013, que hizo informes, lo dijo la SUTEL en el 2014, o sea, ese espacio, ese intangible que nos pertenece, el Estado no ha cumplido con su obligación de administrarlo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Un desorden, ha pasado que mucha gente se ha ido haciendo dueña ilegalmente, y digo ilegalmente porque una concesión no se puede vender. Una concesión es un permiso de uso. ¿Y se transmiten? Y claro, y si usted no lo va a usar, usted tiene que devolvérselo al Estado para que el Estado se lo otorgue a otra persona. En este país se ha hecho... ¿Pero no lo hacen? No se ha hecho, y además se ha hecho público la venta, el trasiego, digamos, de frecuencias, y sale por los medios. Tal medio le vendió a tal medio le subarrendó a tal medio, como si eso fuera algo lícito. Realmente es algo desregulado. Puede llamarnos al 2511-1515 para hacer sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema. ¿Para qué una nueva ley de radio y televisión? Sí, perdón, te interrumpí. No, explicarle a las personas que el espectro es un bien escaso y finito, es decir, no es infinito. Hay una cierta cantidad de espacios, por ejemplo, en el caso de emisoras de radio, caben 102. Y es importante que esté claro el dato de que de esas 102 en Costa Rica, solo 7 no son comerciales o religiosas. Y esto está establecido y determinado por los informes de la SUTEL del 2012, 2013 y el último del año pasado. Pero el espectro radioeléctrico también carga otras señales, como la de la telefonía celular, como la de teléfonos inalámbricos de hogar. Pero el ámbito de regulación que se está discutiendo en el proyecto de ley del MISIT y que está también contenido en el proyecto de ley participativa de radio y televisión es el uso de ese espectro para radio y televisión, porque todas las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio que se, digamos, aprobaron en el 2008 regulan ya cómo se usa el espectro para telefonía celular. Tienen costos, tienen precios, se paga, ¿verdad? Hay concursos, hay una serie de procedimientos que sí están establecidos para el uso de telefonía celular. Pero en Costa Rica la tendencia ha sido la de no regular sobre radio y televisión. Y muy claro está porque en la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 29, lo que se estableció en el 2008 es que todo lo referente a radio y televisión se siga regulando por la ley del 54. O sea, estamos, digamos, con dos leyes. Sí. Una de radio y otra de telecomunicaciones, pero entonces está por fuera la televisión. ¿Por qué no ha habido, no sé, interés o por qué tanta lentitud en regular? Eso es la... Digamos, la ley, la parte que tiene que ver con la televisión también la regula la ley de radio, ¿verdad? La del 54. Porque hay artículos ahí que se aplican al uso del espectro, que aplican a la televisión. Uh-huh. Ahora, la Ley General de Telecomunicaciones, realmente, la del 2008 que cita Catalina, realmente no vino a solventar ninguna de las carencias de la ley del 54, sino que más bien en el artículo 29 dijo, todo lo que no se contenga en esta ley, devuélvase a la ley de radio y televisión. O sea, seguimos cargando con todas esas mismas omisiones. ¿Por qué no se actualiza? Eso es una muy buena pregunta.
habemos muchos sectores que estamos diciendo, por ejemplo, el Colegio de Periodistas, las universidades, el movimiento social, que estamos diciendo que es urgente, urgente realmente regular esto, sobre todo porque estamos con miras a un cambio a la televisión digital en el 2017, y ese cambio no se puede dar sin regulación. Eso sería un desorden absoluto, ¿verdad? Más desorden, ¿verdad? Entonces, realmente es urgente y hay muchos sectores que lo estamos diciendo, ¿verdad? Hay otros sectores que, me imagino yo, que por intereses propios o por intereses particulares no quisieran que la legislación cambiara. Hay quienes se benefician de que no existan leyes, mientras que hay otros sectores que se perjudican mucho. ¿Qué posición tiene, no sé, CONARE, las universidades en relación con esto? Bueno, tanto CONARE como las universidades hemos expresado en diferentes espacios la necesidad de que exista en Costa Rica una legislación que respete el derecho humano a la comunicación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad editorial, ¿verdad? Que tenemos la obligación, y además esto lo ha señalado toda la institucionalidad, se lo ha, digamos, puesto en plazos al gobierno para que presente un proyecto de ley y regule y organice y ordene, digamos, la casa. ¿Se lo ha puesto en plazos? ¿Desde cuándo se viene trabajando eso? Desde el informe del 2010 ya se está estableciendo que hay mal uso, desorden, traspasos, digamos, de manera ilícita. La Contraloría. Y 60 años ha tenido Costa Rica una ley que no establece mecanismos legales para otorgar frecuencias. Por ejemplo, hay casos como el de la UNED, que tiene asignada por ley una frecuencia, y de manera reiterada el MISIT y la SUTEL le han dicho a la Universidad Estatal a Distancia no hay espacio en el espectro, sabiendo también y también teniendo en la mano informes que determinan, por ejemplo, que el 90% de los concesionarios hoy en día no está cubriendo la territorialidad para la cual tienen permiso, aún reconociendo que el 88% de la información sale del gran área metropolitana, ¿verdad? Y que el resto del país prácticamente está sin acceso a las frecuencias de FM, por ejemplo, aún sabiendo que el ICER, que es una instancia que hace educación a través de la radio, educación a distancia, solo cubre el 30% del territorio nacional. Es decir, hay un contexto que se ha señalado en informes y en instrumentos que hoy en día tienen las universidades y los diferentes organismos de derechos humanos, instituciones, que hacen que todos estemos de acuerdo. Incluso muchos empresarios costarricenses se han dado cuenta cómo el modelo costarricense también de producción está en peligro en términos de que hay muchos medios que se han cerrado porque los grandes medios compran concesiones, ¿verdad? Y van quebrando de alguna manera medios muy importantes como Radio Reloj y otros medios. Vamos a hacer una pausa para luego seguir con el tema, y aproveche usted para llamar al 2511 1515 para hacer sus preguntas. Bien, estamos en Miradas Políticas conversando sobre el por qué o para qué una nueva ley de radio y televisión. Bueno, hay algunas preguntas ya planteadas aquí. Dice Margarita de San Pedro, ¿qué piensan de la destitución que hizo Luis Guillermo Solís a la ministra y al viceministro de Tecnología? ¿Se podría decir que pagan justos por pecadores? ¿Quieren referirse a eso? Bueno, yo lo que quisiera decir muy brevemente sobre el proyecto de ley del MISIT es que como colegio aplaudimos, como el Colegio de Periodistas, y sí, aplaudimos que el gobierno quisiera usar el mecanismo de consulta popular, de consulta a sectores, para discutir un proyecto de ley tan fundamental para este país. Eso no ha sido la tónica de los anteriores gobiernos, que han hecho, inclusive, como lo mencionaba anteriormente, una excesiva reglamentación que no ha conocido nadie, prácticamente ni el Colegio de Periodistas. Es decir, sacan reglamentos que legislan, que regulan, sin que nadie lo sepa. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces, el hecho de que el gobierno presente este proyecto de ley a discusión es algo muy positivo. Ahora, con respecto a los contenidos de ese proyecto de ley,
desde el Colegio de Periodistas y con muchos sectores, porque el MISID hizo como 4 o 5 consultas. Nosotros estuvimos como colegio en una y otros sectores participaron en esas otras consultas. Hicimos señalamientos, hicimos observaciones, las dijimos públicamente y entendíamos en el proceso que ese texto iba a ser cambiado porque tenía varios temas, no solamente la regulación de contenidos, sino que tenía varios temas en los cuales no estábamos de acuerdo. Y eso se dijo, y se dijo hace un par de meses, digamos. Es hasta ahora, la última semana, ¿verdad?, que se ha dado a conocer el tema de regulación de contenidos, que está muy bien que el gobierno se haya comprometido a sacar de ese texto, que repito, ya le habíamos señalado que no era adecuado que eso estuviera en ese texto. Sin embargo, hay muchos otros temas en ese proyecto de ley que pueden ser criticados o discutidos, ¿verdad?, en los cuales no estamos de acuerdo. Hay otros temas en los que sí también. Es decir, tampoco se puede satanizar por satanizar, ¿verdad? Hay que analizar los contenidos. Un borrador, ha dicho el gobierno, que se trata. Un borrador. No es de proyecto todavía. Claro, es un borrador. Claro, es muy desacertado lo que puso de regulación de contenidos y creemos que efectivamente la gente argumenta que es un ataque a la libertad de expresión y el colegio también lo argumenta y podemos considerar que es así, ¿verdad? ¿No debió haber estado eso en la ley? Creemos que no. Ahora, si él decide destituir a don Alan y a doña Gisela, los encargados del ministerio, tendrá sus razones para hacerlo, ¿verdad? La pregunta que uno se hace es si ellos leyeron o no leyeron el texto, porque si no lo leyeron y yo fuera el jefe, pues también me cuestionaría si está bien que estén ahí, ¿verdad? No voy a hablar sobre el fondo de la destitución porque no me corresponde a mí hablar de eso, pero... Bien, bueno. Don Gerardo de Cartago dice, escucho a Bulgarelli decir que 4 empresas de televisión y periódicos son las que tienen cooptado el espectro radioeléctrico cuando este es un bien del pueblo. Lo explotan y pagan poquísimo por su utilización. Le sacan millones y al pueblo no le dan nada. No defienden los intereses del pueblo. Es importante señalar que respecto al tema del canon, del pago del canon, en la ley vigente lo que está establecido para el cobro del canon para las emisoras de AM es un monto que va entre 1,000 y 3,000 colones al año. Y que en el caso de concesionarios de frecuencias de televisión, aproximadamente lo que se han pagado son 167,000 colones al año. Ese monto se recupera en una emisora comercial de televisión con 5 segundos de pauta. Sobra dinero, ¿verdad? Es más caro 5 segundos de pauta, ustedes pueden verificar. No hay ninguna ganancia para el Estado como administrador del pueblo. Sí, pero tampoco debería haber una ganancia. Tampoco. Lo que debería haber es lo que nosotros estamos planteando en el proyecto de ley participativa de radio y televisión y es un cobro de canon diferenciado según el uso que se le da a las frecuencias. Donde los concesionarios que hagan usufructo para bien, digamos, para fines comerciales, tengan que pagar un canon relacionado con los montos que ganan y que ese canon sea utilizado para, 1, fortalecer las emisoras comunitarias, 2, fortalecer la red del ICER y 3, darle recursos a las instituciones que tienen asignado la administración del espectro, como son el SUTEL y MISIT. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque administrar el espectro también requiere, digamos, que los roles y las funciones de esas instituciones estén claramente establecidos en la ley. Y por eso nuestro proyecto de ley plantea exactamente cuáles son los mecanismos de concurso para otorgar frecuencias de manera directa, para otorgar frecuencias en los diversos casos, para, digamos, incorporar incluso otras leyes que tienen que ver con... el otorgamiento de frecuencias para medios de servicio público que ya por ley tienen frecuencias. Esta ley, perdón, digamos, dice que don se vincula con Alfredo de San Isidro Heredia, uh-huh. Si las panelistas pueden opinar sobre el periódico La Nación, que acaba de anunciar que cerrará la emisora ADN, ¿qué piensan de esto y de que a pesar del cierre mantengan la frecuencia? No sé si... Pues yo lamento mucho que hayan anunciado que va a cerrar ADN, porque es una de las emisoras que yo escucho en la mañana. Me parece que hay muchos medios que están en crisis y tienen, por diferentes razones, crisis económicas. Lo que generalmente pasa cuando un concesionario cierra una emisora es que mantiene la frecuencia y saca otra programación, ¿verdad? O sea, crea otra emisora y ahí siguen, ¿verdad? Para siempre. Pues, le cambian de nombre a la emisora, pero siguen usándola, siguen explotando ese bien público. Ahora, lo que debería de pasar es que si un concesionario
decide que va a cerrar una emisora, debería devolverle al Estado esa concesión para que el Estado se la otorgue a otra persona. Lo que pasa es que se han considerado las emisoras, las frecuencias de radio y televisión como bienes privados. Y ahí es, esa es la interpretación que no se debe permitir o que no se debe hacer, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo a don Gerardo de Cartago. 5 cadenas tienen el 50% de las emisoras de FM en este país. 5. Y eso consideramos desde el Colegio de Periodistas, que la concentración de medios en pocas manos, y no lo decimos nosotros, lo dice un montón de gente, el relator de la libertad de expresión de la OEA, lo dice la UNESCO, lo dice mucha gente. O sea, acaparar, concentrar frecuencias y medios de comunicación en pocas manos obstaculiza la democracia. Bien, vamos de nuevo a pausa para otros avisos de interés. Bien, volvemos a nuestro programa conversando sobre para qué una nueva ley de radio y televisión. Estamos contestando aquí preguntas del público. Dice don Manuel de Esparza, ¿qué opinan las panelistas sobre la Oficina de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, ya que ahora no está cumpliendo ninguna función? ¿Será más el ahorro si se cerrara? Ley de Espectáculos Públicos. Bueno, eso no tiene que ver directamente con la ley de radio y televisión, pero para responderle, para mí esa oficina lo que tiene que hacer es actualizarse. Actualizarse y empezar a cumplir una función social. Esa es otra que está bien desactualizada. Más importante y más necesaria para este país. Bueno. Bien, doña Luisa Coronado dice, solo para comentar que de todos modos el escuchar en cualquier ley la referencia a buenas costumbres o valores ya es algo de poner cuidado, más cuando se trata de radio y televisión. Tal vez eso no es importante nuevo, ¿verdad? Aclarar. Que precisamente los artículos que tanta discusión han generado, ¿verdad?, en los medios recientemente, tienen que ver con que son intentos de regular contenidos. Y en una legislación que respete el derecho humano a la comunicación, los contenidos no se pueden regular. Es decir, los medios no solo tienen que tener la potestad de emitir y definir qué contenidos transmiten, sino también, en el caso de la ley que nosotros estamos proponiendo, que es la ley participativa, que sean independientes. Es decir, nuestra propuesta es que sean independientes del Estado, pero independientes también si son de servicio público, si son comunitarios, y en este proyecto de ley se establecen una serie de mecanismos y características que definen qué es cada tipo de medio. En el comunitario. Ahora, y en el de servicio público y en el comercial. No, todos es para que no se confunda quien es que son dos propuestas de ley. Uh-huh. Ahora, estamos hablando de un proyecto participativo y otro que es el que presentó el proyecto del MISIT. Precisamente los artículos que se refieren a regulación de contenidos son artículos copiados de la ley de 1954, específicamente del artículo 17. Búsquenlo, lo pueden buscar en internet, ahí está. Entonces, lo que es paradójico es que toda esta discusión está vigente, se está dando en torno a algo que ya existe. Si queremos hablar de ley Mordaza, es la ley que está vigente actualmente. Si el gobierno quisiera cerrar medios por esto de las buenas costumbres y el lenguaje vulgar y todo, lo podría hacer ya, porque es el mismo artículo que está en la ley del 54. O sea, eso es lo que hizo, fue hacerse un copy-paste y ponerse en la propuesta del MISIT, ¿verdad? Sí, es una lista larga de prohibiciones que tiene esa ley, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que esa sí no lo han derogado. No. Pero entonces lo están poniendo igual en... Hay partes que se copiaron literalmente, ajá, pero lo importante aquí es decir que eso está vigente. O sea, lo que todo el mundo hemos estado criticando, porque nos incluimos, ¿verdad?, en esta propuesta del MISIT, es en esta parte lo mismo que está en la ley del 54. Las sanciones por el tema de las malas costumbres, el lenguaje vulgar, todo eso está copiado igual. Ahí está. Bien, se nos va el tiempo. Dice don Alfredo otra vez, esa concentración de las frecuencias en pocas manos, ¿consideran las panelistas que es culpa del empresario o si solo es un asunto que no es regulado y el empresario aprovecha esa situación? ¿Hay que satanizar al empresario y culparlo de que eso sea así? No. En realidad es interesante porque cuando uno revisa la legislación,
hasta el momento la concentración no es algo ilegal, ¿verdad? Sin embargo, hay criterios que ha emitido la SUTEL de cuánto sería el máximo de frecuencias de radio, 5, de televisión, 4, que sería lo saludable. Lo importante es plantear que aún haciendo una revisión de cómo están distribuidas las frecuencias en este momento, aproximadamente el 50% de las frecuencias está siendo usada. Y lo que nosotros estamos planteando como Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación es que las frecuencias que se recuperen porque no están siendo bien usadas o porque repiten contenido, ese es el caso, por ejemplo, de 7 frecuencias de AM que repiten el contenido de una emisora de FM. En ese caso, digamos, o emisoras que no cumplen con su cobertura, de esa recuperación, lo que nosotros estamos estableciendo en la Ley Participativa de Radio y Televisión es que se asigne un 50% para medios comerciales que son necesarios, importantes y que deben existir, un 30% para comunitarios y 20% para medios de servicio público. Esto es importante porque todo el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación lo que plantea es que deben haber más medios y medios diversos. Y no solo deben haber más medios mediante la reserva del espectro radioeléctrico, que es como se hace en todos los países del mundo. Guardar pedazos, regula, digamos. Guardar pedazos. Eso no está en el proyecto MISIT. Está más pero o menos, ¿sí? No muy claramente planteado. Uh-huh. Otra de las observaciones que nosotros tenemos al proyecto de la ley del MISIT es que permite una concentración muy grande para televisión del 30%, es decir, 3 empresas pueden ser dueñas de todo el espectro, y para radio del 20%, es decir, 5 empresas pueden ser dueñas de todo el espectro. La ley del MISIT tiene muchos aspectos que nosotros señalamos que debían ser revisados, pero aquí el asunto es que tenemos pocos espacios para decirle a la ciudadanía que existe otro proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se hizo en consulta con muchos sectores, que hoy en día se está negociando incluso con empresarios nacionales que están también preocupados por el tema de la legislación y que están dispuestos a pagar un canon y que están dispuestos a que exista una legislación que los regule. Antes, ¿verdad?, de darle la palabra a Andrea, porque ya vamos cerrando, se nos sacó el programa, voy a leer. Un televidente dice que sigan adelante con el proyecto porque la mayor liberación de los derechos de expresión ha sido quitarle la voz al pueblo y todos los espectros televisivos y de radio. El derecho a la comunicación es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. La libertad de expresión no se puede ejercer si no tenemos dónde ejercerla. La libertad de pensamiento es muy importante, que la gente diga lo que piensa, pero también es importante que pueda decirlo a través de los medios de comunicación. Y eso es un derecho que vamos a defender conjunto con, ¿verdad?, o a la par de todos los sectores que estén dispuestos a hacerlo. Ahora, no se trata de satanizar el empresariado, no se trata de que los medios comerciales no deban existir. Jamás nadie está diciendo eso. Yo no he escuchado a nadie en este país, o por lo menos en estas discusiones, decir que no quiere que existan medios comerciales, y los medios comerciales cumplen con una función y deben estar en todos los estados, en todos los países. Lo que estamos diciendo es, debe existir una regulación que permita la coexistencia de medios comerciales con otros tipos de medios, y que estos otros tipos de medios, que pueden ser públicos, pueden ser comunitarios, el nombre que se les quiera poner, deben estar democráticamente repartidos en el territorio nacional y en manos de diversos sectores. Eso es lo que estamos diciendo y por eso estamos abogando. Bien, muchas gracias a Catalina y Andrea por la información que nos han brindado. Espero que haya sido también una fuente importante de información y ojalá pues que lo que ustedes están proponiendo pues se logre a un corto plazo. Muchas gracias. Gracias.